Creatividad, entusiasmo, talento y gran participación es lo que caracterizó a este cuarto interescolar de fotografía realizado en la Quinta Región por la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello, Viña del Mar. 159 colegios de la región presentaron más de 700 trabajos para ambas categorías, blanco y negro y color, pero finalmente solo un centenar fueron escogidas por el jurado para ser exhibidas en el Castillo Carrasco, lugar donde también se desarrolló la premiación de la competencia. Desde el punto de vista del número de fotografías, podemos decir que fue un tremendo éxito. Recibimos más de 630 fotografías en ambas categorías, blanco y negro y color, de distintos lugares, comunas, y obviamente el número de fotografías nos sorprendió como todos los años, no deja de sorprendernos. Pero quienes se mostraron realmente sorprendidos fueron los ganadores de esta jornada, quienes no podían creer que entre tantas fotografías, Natalia Burgos, Ingrid Herning y Lisette Fleming obtuvieron las primeras posiciones en la categoría blanco y negro. En verdad me llamaron y me sorprendió, pero me dijeron que había ganado el tercer lugar. Sí, y fue súper lindo, nunca había ganado nada. Siempre dejamos a un lado las artes, siempre es como ingeniería o cosas grandes empresas, siempre ganar plata y nos vamos olvidando de las artes, que son súper importantes para ser una persona integrada, sí, una persona completa. Las mismas emociones demostraron María Constanza Luco, quien consiguió el primer lugar, seguido de Constanza Barrera y Sebastián Cruz en la categoría color. Casi me morí, o sea, es que en verdad cuando mandé las fotos, a mí siempre me ha gustado sacar fotografías, pero no esperaba que quizá iba a ganar o algo así. Me siento súper honrada de que un fotógrafo profesional haya elegido mis fotos entre muchas, porque yo, o sea, de términos de fotografía no sé nada. Era solo improvisación. Sea improvisación, talento o intuición, los jurados quedaron más que asombrados por los trabajos enviados por los alumnos de enseñanza media, los cuales superaron toda expectativa. En general es sorprendente el nivel que han alcanzado los chiquillos de la educación media. Creo yo que hay una relación directa entre la irrupción de las herramientas digitales y cómo los cabros han ido explorando nuevas formas de ver la fotografía, muy interesante. Pero no solo los expertos se mostraron sorprendidos por los trabajos exhibidos, sino que además las diferentes personas que asistieron a la premiación. Yo estoy sorprendido de que estudiantes de enseñanza media tengan un alto nivel en la fotografía, sobre todo en la blanco y negro. Me sorprende que jóvenes todavía estén incentivando y entiendan perfectamente cuál es el sentido de esa arte. La calidad de la fotografía es bastante buena. Felicito a la universidad por esta iniciativa, en la cual permiten a los escolares incentivar el uso de medios audiovisuales, en este caso la fotografía, que es súper importante porque muchos chiquillos no tienen lugares de expresión. El próximo interescolar de fotografía en Viña del Mar promete grandes novedades, como la inclusión de nuevas categorías. Pensamos, por ejemplo, incorporar una categoría que sea categoría rostro, que diferencie un poco a las fotografías que son de paisaje, que son humanas, o que son un poco más arquitectónicas o de publicidad.